Viajamos al pasado, pero en realidad volvemos al futuro. Te contamos una noticia de esta semana, que es el lanzamiento del nuevo DeLorean. Lo conocen, ¿no? Es el auto de Volver al Futuro, el que fue protagonista o parte de la película en la que Marty McFly y el Doc Brown lo utilizaban para viajar en el tiempo justamente. Bueno, esta nueva versión es eléctrica, a diferencia del original, alcanza los 100 kilómetros en poco menos de 3 segundos. Esas 88 millas por hora que alcanzó el vehículo en la película, lo logra en 4 segundos y 35. Bueno, ¿qué es lo que tiene de particular? Que es eléctrico, que cuesta entre 150 mil y 175 mil dólares, que viene a ocupar un lugar entre los fanáticos y también, no solo de los autos, sino los nostálgicos de lo que fue esa película en ese momento en el que tenía un formato, un diseño particular. Este es diferente, por supuesto que tiene lo último en tecnología, con pantallas, con esto que te contábamos recién de que es eléctrico, con la posibilidad de tener 4 butacas en lugar de 2. Es la nueva versión, la versión de este DeLorean de Volver al Futuro. No tenemos nada de la peli, ¿no? ¿Se acuerdan de la peli? ¿Se acuerdan de lo fundamental que fue ese auto? Sí, lo, sí, tal cual. Muchos tienen, yo tengo el modelo en miniatura. Me compré el modelo pero en miniatura. Pero tiene poco, solamente la historia, Fer. Tiene poco, solo la historia, ¿no? Sí, pero la historia... Es fuerte. Una historia fuerte. Una historia fuerte de 3 películas. Películas que marcaron a mucha gente. Fue una saga muy importante en la historia del cine. Se abría también como este. La de apertura, la misma manera. Sí. Con las puertas, con las alas hacia arriba. Sí, la apertura particular del vehículo, que en ese momento tenía, por supuesto, el condensador de flujo, ¿no? ¿Cómo? El condensador de flujo tenía, que era lo que le permitía terminar de hacer esos viajes en el tiempo. Ahí lo tenés, linda imagen. Ahí lo tenés, Marty McFly. Mira, vos lo pedís. Linda escena. Con esta música tan hermosa, ¿no?, que tenía esta película. You Lewis and the News. Que ha, claro, que ha... Ha marcado a tanto. El Doc Brown cuando llegaba con ese vehículo, ahí tenés el DeLorean, diferente al actual, ahora los vamos a ver comparados. Diferente sobre todo porque no tenían toda la parte de el viaje en el tiempo, ¿no? Pero como dice Javi, la apertura de las puertas era de esa manera. El nuevo vehículo, el eléctrico, va a tener una autonomía de 480 kilómetros. Es buena autonomía para un auto eléctrico. Mirá. Ahí se baja. Ahí aparece el Doc Brown. ¿Qué hacía adentro? Doc. ¡Marty! No. ¡Has venido! ¡Sí! ¡Has venido! ¡Bueno! ¡Claro que sí! Bueno, el auto de Volver al Futuro tiene su nueva versión, su versión 2022, con un valor alto, como te dijimos recién, en cuanto a lo económico. ¿Cuánto cuesta? Entre 150 y 170 mil dólares. Va a ser presentado ahora en agosto. El 21 de agosto va a ser el lanzamiento. Pero está lindo, para los nostálgicos y para los amantes de la velocidad también. Bueno, alguno lo comprará, ¿no? Seguramente. Seguramente. Gracias, Fer.